Amigos de Encuentro Deportivo, estamos con Germán Pérez, actual director técnico de Rocha Fútbol Club, asumido recientemente, ¿verdad, Germán? Buenas noches. Buenas noches, sí. Tras la partida de Alberto Quintela hacia el exterior, quedó esta oportunidad, siendo yo el ayudante de él, que estaba, y bueno, encarar estos dos partidos que quedan de la mejor manera y tratando de armar bien para jugar ante Bellavista, a ver si podemos llegar a la última chance, hasta el último partido con chance. Ya formabas parte del cuerpo técnico de Rocha, ¿verdad? Sí, desde el comienzo junto con el profesor y el fisioterapeuta San Martín. Siempre fue el mismo cuerpo técnico que arrancó esta temporada, por eso Álvaro decide que me tenga que quedar a cargo en estos dos partidos. Bien, ¿cómo ves a Rocha Fútbol Club para estas dos fechas que le quedan frente a Bellavista y frente a La Luz? Bien, estamos trabajando, hoy se entrenó bien, mañana volvemos al entrenamiento. Más que nada se va a tocar en la parte anímica y psicológica del jugador, porque ya a esta altura del campeonato no hay mucho para inventar, simplemente agarrar la mayor cantidad de fuerza posible y llegar bien psicológicamente, porque físicamente estamos notables. Hay que llegar fuerte, porque es una recta final que esté mejor anímicamente y fuerte de la cabeza, se puede llevar el campeonato. Sin duda es que lo anímico pesa y mucho. Te recordamos en partidos grandes del Rocha Fútbol Club, cuando Rocha Fútbol Club figuraba en Primera División. Sí, ¿cuánto sí. pesa lo anímico? Sí, ni que hablar. Y es todo, el fútbol es todo la parte anímica. Este equipo que está bien anímicamente puede ganarle a cualquiera. Por ahí vemos a veces partidos en la tele que un equipo inferior en jugadores, en condiciones a otro, y sin embargo se lleva los 3 puntos o una clasificación. Eso porque está bien anímicamente y físicamente, está convencido de lo que va a hacer, y bueno, apuntamos a eso, a que el Rocha llegue lo más convencido y fuerte anímicamente al partido con Bellavista. Abriendo Rocha Fútbol Club un abanico hacia el interior del departamento, cosa que no se había dado años anteriores. No, que se había dado, creo que al principio de año, cuando me tocó llegar al club inferiores, creo que había una quinta acá que la dirigía Coelho, después algo de Julio Dornel, pero después se había cerrado, el club había entrado en un pozo, y bueno, ahora con la llegada de Álvaro Calé, bueno, se viene a buscar jugadores a Chuy, se viene a Castillo, a Lascano, se va a tratar de llevar jugadores a Rocha de inferior y bueno, y por qué no de alguno de primera, para ver, como dices tú, el abanico, porque esto no es solo Rocha Capital, es el Rocha Fútbol Club, es de todo el departamento. Sin duda que sí. ¿Hay material en el interior del departamento? Claro que hay, sí, ahora estábamos mirando, hay material en todo, Velázquez, Lascano, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, en todos lados hay material. Hay que ir a buscarlo, hay que ir atrás de él, hay que apoyarlo también el material, porque si bien nosotros esperamos que vengan juveniles y que vengan jugadores, pero hay que ir a apoyarlos, hay que mostrarles interés y hay que demostrarles que las cosas se van a hacer bien. ¿Qué proyecta Rocha Fútbol Club para el 2019? Proyecta, si bien con el sueño de la segunda división profesional, pero ¿a qué apunta Rocha Fútbol Club en 2019? Y proyectamos eso, a ver, tratar de ascender ahora, y si no se da, a seguir trabajando en primera de la misma manera y empezar a formar las juveniles, que ahora ya a fines de año se va a empezar a trabajar en eso. Ya está parte del cuerpo técnico que hoy está acá en Chuy mirando estos partidos amistosos que se están jugando, y bueno, se apuesta por lo menos a armar 4 categorías para empezar a trabajar con los juveniles, que al fin y al cabo son la cantera del club. Bárbaro, te agradezco, muchísimas gracias y suerte para las fechas que quedan. Bueno, muchas gracias y déjame mencionar que está bueno que estén acompañando al fútbol juvenil, no se da siempre, creo que en Rocha van a tener que aprender de esto, porque la verdad que ahora estaba conversando con usted y conversé también con las autoridades de Castillo y me dicen que siempre están en todos los partidos, que tratan de cubrir lo más que pueden. Bueno, eso para los muchachos, creo que es bueno. Muchísimas gracias. No, a las órdenes.
Amigo de Encuentro Deportivo, estamos con Álvaro Caled, gerenciador de Rocha Fútbol Club, ex gerenciador también del Deportivo La Paloma, eso pudimos entender en las últimas horas. Primero que nada, buenas noches y bienvenido al Chuy. Buenas noches, muchas gracias. Sí, gerenciador de La Paloma, como decías, perdón, de Rocha Fútbol Club. En La Paloma han surgido algunos inconvenientes, bueno, con la liga más que nada. Hoy justamente tuvimos en contacto con los directivos y nos pidieron rever la situación, que mañana vamos a tener una reunión con ellos, porque de no seguir con el apoyo nuestro se les hacía medio difícil poder terminar el campeonato, y lo que menos queremos nosotros que deje de jugar un club, ¿no? Así que por estas horas vamos a definir si podemos, por lo menos este año, seguirle dando el apoyo para que puedan terminar el campeonato. Correcto, Salvayer, digo, técnicamente fueron la salvación del Deportivo La Paloma este año, digo, ya que se pensaba no competir por parte del Deportivo. Sí, tal cual, cuando nosotros llegamos ellos no iban a competir, se pusieron en contacto con nosotros y a pesar de que los plazos eran cortos, pudimos llegar a un acuerdo. Y bueno, una lástima, pues La Paloma hoy estaría hasta en posición de ir a la Copa de Clubes, y bueno, eso para ellos es un sueño, creo que nunca lo habían conseguido. Y bueno, mañana, en estas horas, mañana terminaremos de definir si podemos continuar, por lo menos este año. Por parte de Rocha Fútbol Club, ¿cómo se evalúa este año que se tuvo el apoyo? Bueno, este año yo creo que para Rocha Fútbol Club fue muy, muy importante, un balance positivo. Todavía estamos en competencia, ojalá se dé, pero si no se da, bueno, seguir trabajando, ver en lo que se falló para el próximo año, tratar de llegar al fútbol profesional, que es donde se merece estar Rocha Fútbol Club, ¿no? Sin duda que sí. Escuchamos en algunas notas pasadas, en otros canales de televisión, que se hablaba de un proyecto que era a ascender de aquí a 5 años, algo así, por parte del Rocha Fútbol Club, y que viene siendo sorpresa la evolución que ha tenido el Rocha. Sí, tal cual. Nosotros cuando vinimos, esto es un proyecto a largo plazo. Cuando vinimos pensamos que poder volver al fútbol profesional nos iba a llevar entre 2 y 3 años. Bueno, se dio este año, venimos en la pelea, ojalá se pueda concretar. Pero bueno, si no se concreta, sabemos que lo que se hizo fue muy positivo. Lamentablemente, yo creo que pocos son los casos que logrando un 80% de los puntos, como hizo Rocha Fútbol Club en la primera rueda, no se consiga el campeonato. No sé si hay algún otro caso, pero bueno, se partió tanto la tabla que pasó eso. Quedamos a un punto de poder ser campeón de la apertura, con resultados que a veces son los que menos esperás, y un empate con el último. Pero bueno, el balance es positivo, ver que Rocha Fútbol Club está en vista de todo el mundo. Hoy viajó el técnico a Guatemala por la campaña que realizó acá, jugadores como Aldair Hernández, que está en el Líbano, algún otro jugador que hoy cuando veníamos para acá llegaron algunas ofertas, y bueno, eso es lo importante, ver que el club crece y que el club está en el tapete de otros países donde nosotros podamos colocar jugadores, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, sin duda que es importantísimo el abanico que abre el Rocha Fútbol Club hacia el interior del departamento, algo que hacía muchos años no se daba. Sí, tal cual. Nosotros creemos que hay un potencial muy importante en el interior. Por error, o no sé por qué, siempre se concentran en las ciudades. Nosotros desde que vinimos el primer momento, vinimos a trabajar a todo el departamento de Rocha. Arrancamos por los plazos en la ciudad, donde está instalado Rocha Fútbol Club. Pero bueno, hoy estamos acá en el Chuy, mañana estaremos en Castillo, después iremos a Lascano. Y a todas las ciudades del interior de Rocha, pues vemos hoy los jugadores que vimos acá. La verdad nos llamó un poco la atención, porque vimos 7-8 jugadores con un potencial bastante importante, ¿no? Sin duda que sí. ¿Solo se apunta a juveniles o se apunta también a algún jugador de primera? Yo creo que hoy hay que apostar a juveniles. Nosotros queremos potenciar los jugadores con 16, 17, 18 años. Si hay algún jugador que se destaque en primera división, bueno, también lo tendremos en cuenta. Pero más que nada, el trabajo nuestro es apoyar y estar mirando los juveniles, ¿no? Bueno, por último, ¿a qué grupo gerenciador perteneces y cómo llega al Rocha Fútbol Club? ¿Cómo se hacen los contactos? El grupo gerenciador nuestro es La Redonda. Somos empresarios uruguayos todos. Y bueno, llegamos a Rocha Fútbol Club porque yo ya conocía acá. Yo tuve 10 años en Huracán. Rocha compartió de los 10 años 8 con nosotros en la segunda división. He venido en varias oportunidades, vi que es un pueblo futbolero, vi que es un departamento futbolero, que eso nos interesó, un departamento que tiene frontera seca, que eso es muy importante, y lo que más nos hizo venir acá es que vimos que el fútbol estaba mal explotado y creímos que era un lugar donde se podía trabajar, y bueno, y por suerte no le hemos errado mucho, ¿no?
Álvaro, muchísimas gracias. Bienvenido el abanico que se le abre a Rocha Interior. Y sin dudas, los micrófonos de Encuentro Deportivo siempre están abiertos. Bueno, muchas gracias a usted y como siempre estamos a las órdenes. Muchas gracias. Uh-uh.